Lucas Dalmau tiene 34 años cuando se recibió de la Universidad Nacional de Córdoba. Pensó en volver a Berville. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que la mayoría de los jóvenes que venían a la facultad no estaban preparados para lo que es la vida universitaria o para el fracaso. Él cree que hay que educar en los procesos, que la forma de impartir conocimientos es experiencial y que en realidad eso nos da una herramienta para poder elegir desde otro lugar la vocación, porque desde ese lugar conocemos. Mi nombre es Lucas Dalmau, soy de aquí de Belleville, soy contador público, tengo 34 años y estudié en la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, como todo el interior hemos ido a estudiar a Córdoba Capital y una vez que me recibí decidí volver para desarrollar mi vida profesional y también familiar en mi localidad. Por ese motivo, cuando llegué me encontré, siempre tuve la vocación por enseñar, por la parte de aprendizaje, ya desde chico y por familiarmente. Entonces, ¿qué vi? Que por ahí los chicos que estaban en el interior no seguían carrera universitaria o por ahí tenían mucha inseguridad. Entonces decidí, junto con otro grupo de profesionales, incursionar en esto que es la formación y la preparación de los chicos para esa etapa nueva de su vida que es la universidad. Ahí nace Sigma, grupo de estudio, como una academia para preparar a los chicos para la universidad. Pero, ¿qué fuimos viendo con el transcurso de los años? Cada vez más chicos iban sumando a la preparación, pero la elección de carreras tradicionales. Por eso, como elegían carreras tradicionales, decíamos, qué lástima que con todos los desafíos que se vienen en el mundo laboral, la necesidad de tener ingenieros, ¿por qué no siguen esas carreras? Y notábamos que los chicos por ahí ingresan desde jardín, primaria y secundaria en un colegio y por su grupo de pertenencia o por sus amistades no eligen la especialidad de la escuela porque, bueno, siguen en la escuela en la cual empezaron jardín. Entonces llegaban a los sexto año y por ahí elegían carreras muy tradicionales y no se orientaban o no se le animaban por miedo a la matemática, por miedo a la física, a carreras como, por decir algo, ingeniería. Así que a partir de hace dos años empezamos a incursionar con la academia con otro emprendimiento también anexado que es la enseñanza en lo más chiquito de lo que es la programación y la robótica y el pensamiento computacional. Cómo hacer que los chicos se incorporen todas estas tecnologías, que vean la tecnología no como una cuestión solamente lúdica, de juego, sino también de poder con la tecnología comprender todo el procedimiento lógico para aprender a cómo automatizar, ya sea una tarea, automatizar un proceso y que eso los vaya entusiasmando para que puedan elegir o incentivarse a tomar la iniciativa por otras carreras universitarias que el mercado laboral va a demandar a futuro. Una de las cuestiones, primero, es realmente que aprenda que en el fracaso está el aprendizaje. ¿Pero cómo? Primero que todo, yo creo que yo siempre uno traslada a los jóvenes que los conocimientos, más allá que son valiosos, lo actitudinal es fundamental. Podemos ser muy aptos porque tenemos los conocimientos y somos máster o magíster en lo que sea, pero si no tenemos la actitud para enfrentar los vaivenes de la vida en el día a día, de nada sirve esos conocimientos. Entonces, lo que hacemos en todos los cursos, porque también formamos y dictamos cursos para operarios y personas en talleres como Excel, en oratoria, en coaching, todo tratamos de decir lo importante que es afrontar actitudinalmente los desafíos. Y no una cuestión de solamente tomo un conocimiento, sino aprender realmente con la comunicación, aprender con la frustración y volver a probar. Y bueno, ahí está, me parece que el secreto del cual, ya sea de lo más pequeña edad, de los más chiquititos que aprenden robótica de la primaria, de los ingresos que están formándose para la universidad, o de lo más grande que adquiere una habilidad para su día a día en el trabajo, es uno trasladarle eso que el aprendizaje es continuo, que hay que trabajar arduamente para ir sumando esos conocimientos y que el mirar siempre para adelante e ir con actitud en la vida es lo fundamental más allá de los conocimientos.
Creo que cuando uno se recibe de la universidad, yo siempre digo, habría que tener una frase cabecera. Es como que cuando recibimos el secundario es ¿qué voy a estudiar? Y después que termino de la universidad digo, ¿y ahora qué? Es el vacío mismo. ¿Por qué? Porque nosotros desde pequeña edad, ahora es más, con los jardines de 3 años, arrancamos desde el jardín de 3 hasta si hacemos un sistema continuo de educación, terminamos con 22, 23 años y después quedamos huérfanos del sistema educativo. Esa situación de huérfano del sistema educativo hace que nosotros busquemos la tutela en una empresa, busquemos la tutela en el Estado, busquemos... Entonces, la misma universidad muchas veces nos forma para salir a buscar trabajo y poco nos da esa visión de decir, aunque sea chiquito, seguí tu sueño, porque no hay nada más hermoso que levantarse cada mañana a cumplir con esa vocación por la cual te mueve. Y yo creo que la parte educativa es lo que uno lo mueve y poderlo haberlo descubierto y desarrollarlo es impresionante. Entonces, yo lo que le diría a un chico que por ahí está en ese proceso, me recibí recientemente, me estoy por recibir, es que no tener miedo a buscar, desarrollar lo que le gusta y que no tiene hoy límites el espacio y el tiempo. Yo creo que las comunicaciones, el tema de la velocidad o la cercanía con la infraestructura hoy hace que podemos estar desarrollándonos en una localidad chica sin necesidad de quedarnos en esa ciudad grande con ese miedo de decir, uy, si no estoy en una ciudad grande me voy a quedar chato profesionalmente. Ya ahí es que con 24 años yo volví y frente a eso luché con muchos prejuicios, por ahí prejuicios de sos muy joven, te falta experiencia, vos no me podés venir a dar una capacitación a mí si yo tengo muchos más años de experiencia. Yo creo que de a poquito fuimos reeducando que no es que uno se la sepa toda ni tampoco que la otra persona no sepa nada, sino que el conocimiento se construye de tanto el que va a dictar el curso como el que va a escucharlo. Y en eso para mí está el secreto del verdadero aprendizaje. Siempre cuento una anécdota, yo he dado cursos de Excel aquí en Belleville y una vez me dijo, ¿y por qué no darlos en Córdoba? Y digo, pero en Córdoba quizás hay un montón de capacitadores. Y bueno, me animé, el Consejo Profesional de Ciencia Económica me abrió las puertas y yo dicté un curso. Me acuerdo que el primer día entré con mi mochilita y había contadores de años sentados en esa sala y todos habrán dicho, él nos va a dar el curso. Y bueno, salió exitoso porque me siguieron llamando, así que creo que salieron bien. Pero bueno, esa es la idea. Yo creo que como jóvenes tenemos que animarnos, buscar lo que nos gusta, no tener miedo a arriesgarnos, si nos va mal volver a buscar. Y en esa prueba y error, como te decía hace un ratito, está ese secreto de realmente sentirse pleno. Sentirse pleno porque eso es lo que te hace todos los días levantarte y pensar que otras cosas más uno puede realizar. Sigma Grupo de Estudios tiene 10 profesionales trabajando que, como Lucas, creen que si todos tenemos acceso a las herramientas, podemos elegir de una mejor manera y además podemos prepararnos para el fracaso, para que sea una experiencia que nos empuje a ser mejores. En Nueva Escuela, en el área de bienestar, podrás capacitarte en técnicas de relajación en silla, masajes chai y reflexología. Somos los que te vamos a poner en acción. WhatsAppianos al 351-753-8339. Formamos líderes. ¿Sabes cómo elegir el mejor flan? Tiene el color caramelo más tentador, la textura más deliciosa y todo el sabor de Manfrey. Flan Manfrey, el más rico y nutritivo, sin huevo y apto para celíacos, el postre ideal. Agregale dulce de leche Manfrey y hacelo irresistible. Manfrey, solo con la mejor leche. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro tea shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai.
completamos la red de gasoductos troncales, llegando al 98% de los cordobeses. Y ahora vamos a llevar el gas natural a cada institución de la provincia. Ya conectamos jardines de infantes y escuelas de Villa Reducción, Zaira, Chucul, Benjamín Gould, Las Acequias y Alto Alegre. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.